Ante la temporada de riego que está por empezar, autoridades de la Comisión Internacional de Límites y Aguas informaron que tienen buen almacenamiento de agua para las necesidades de uso agrícola. David Negrete Arroyos, representante de la sección mexicana de SILA en Reynosa, comentó de los preparativos que realizan para el riego. Estamos por empezar la época de riego, en el que los agricultores van a requerir agua para los diferentes usos. Ahorita por lo pronto se está derivando para abastecimiento de las ciudades fronterizas agua de la presa Marte R. Gómez. La presa Falcón ahorita la vamos a dejar que se siga almacenando el agua para los eventos posteriores de riego que se viene. Para el mañana, Nubia Rivera.